Quédense que era libre, estamos tranquilos, queremos a la familia porque llegamos a nuestra matanza. Y la mujer está comiendo ahí. Ustedes venían de allá. ¿Y qué estaban haciendo allá? O sea, llegó gente, llegó. Nada, de repente estaban, cuando comenzaron a cacer a orear, oímos como unos disparos desde allá. Los coños madres de Tupamaro venían. Ah, eso sí tienen derecho a hacer poder de aquí, ¿eh? Y uno tiene que vivir con miedo, no joda. ¿Ah? No. Cálmense porque usted le tiene la gana. Cálmense porque usted le tiene la gana. Quédese tranquila. Pasivo y nada, de recibir a nadie, no pasa nada. Pero lo estoy ofendiendo, me hicieron. Lo que pasa es que no puede ser que esta vaina siga. O sea, el abuso de. No, háblenos de otra manera. Si vienen ellos, digan, mire, va a venir gente tal, lo tupamaro o lo que está. Y empezaron a disparar. Están asustados. Maduro el que está asustado, está muy asustado. Le tiran, pega un tiro de los mismos militares, están los restos allá adentro. Hay un problema ahí en el guardia. Sí. Mire, de verdad que usted, un besote. Porque la lucha es por todo. Claro, yo lo sé. ¡Duro! ¡Un aplauso! Venezuela nos necesita todos unidos. Llama porque las han estado llamando mucho. Muchas gracias. Alguien más necesita carga. ¡Dura el cacerolazo! ¿Por qué tienen que llegar así ronroneando las motos esas? ¿Por qué? Si ustedes son las que tienen las pistolas. Pero es que no fueron ellos. No fueron ellos. Pero eso es lo que quieren, asustaros, porque esta no es la madre de ustedes, ni yo soy la madre de ustedes, ¿verdad? Pero si fuera otra vez y le llega con pistolas y motos, ¿cómo se siente? Ahorita no les importa, porque cualquiera que tiene los pistolas al derecho. Pero si ustedes dicen que se sacan las cuentas, ojalá no les toque hacer cola, ojalá no se queden sin luz, ojalá no los maten, ojalá cuando yo esté metido en el Aquí están haciendo cacerolazo. Este es el cacerolazo aquí.